dejamos atrás San Rafael. ¡Oh! ¿Después de cuánto? Después de casi un mes estando en este hermoso lugar. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Recién con Fer estuvimos hablando, estamos a punto de encarar para la zona de Mendoza, pero a último, ultimísimo momento nos estamos yendo para otro lado. Nos estamos yendo para San Luis. Nos estamos yendo a San Luis porque allá queremos conocer un montón de lugares y nos vamos a encontrar con unas personas muy hermosas también. Así que tenemos muchas ganas de ir para allá. Yo fui a San Luis cuando era chica a Merlo. ¿Vos conocés? Sí, yo fui a Merlo. Fui a San Luis Capital, a Potrero de los Funes. Pero vamos a volver ahí porque debe estar todo cambiado. Porque también fui de chico. Así que queríamos decirles para los nuevos que estén viendo este video. Mi nombre es Fernanda. Él es José Luis. Y estamos haciendo un viaje de Ushuaia hasta Alaska, un viaje por América en nuestra casita rodante. Gracias por estar acá, suscríbete y bueno, empecemos. Vamos, dale. Vamos. Que vimos decía kilómetro 361 de la ruta 146. Todavía seguimos diciendo mojito. Ah, se la crecieron, ¿eh? Ya aprendí que no se dice mojito. Igual yo le dije a Fer que llamaba mojito. Pasa que creo que eran las ganas de tomar de mojito. ¿Cómo era? Mojón. Ah. Ya aprendimos. Llegamos a San Luis y está la policía. Estamos por cruzar e ingresar a la nueva provincia. A ver qué nos dice la policía. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Dónde era? ¿Se van a dirigir? De San Rafael a San Francisco del Monte de Oro. ¿Monte de Oro? ¿Ustedes dónde son? Somos de Lomas de Zamora, de Buenos Aires. Bien, ¿le vamos a molestar con el DNI? Sí. Creo que nos van a marcar el código de barra del DNI. No, para algo sirve. Bueno. Ya con esto queda marcado el ingreso a la provincia, ¿sabes? Genial. Cualquier inconveniente se le va. Tiene el número de teléfono y se le van a estar llamando de espectacular. De provincia, ¿sabes? Espectacular. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. ¡Sí! ¡San Luis! ¡San Luis! Entramos a San Luis. Entramos a una nueva provincia, amor, en este viaje. Ah. ¡Qué emoción! No puedo creerlo. ¡Qué lindo! No puedo creer, otra provincia. Otra provincia. ¿Cómo seguimos agarrando provincias, eh? Agarrando no, entrando. ¿Verdad? Sí. Qué bueno, mirá, tienes acá San Luis, ruta 146 y uno de los carteles que más me gusta de la ruta. ¿Cuál? A ver, ¿se adivina? ¿El de Giré? Ah, este. Ese es uno de los carteles que más me gusta. Dice la que las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Llegamos a San Luis, a la capital de la provincia. Recién nos terminamos de bañar con Fer. ¿Cómo te bañaste? Estamos impecables, guacho. Hace 4 días no nos bañamos. Yo no, yo me bañé. No, pero vos también te bañaste el sí, pelo. Sí, pero no me lavé la cabeza. Claro. Hacía 4 días que no me lavaba la cabeza. Así que imagínense, me siento nueva, renovada, ¿o no? Sí. Nos bañamos en la estación de servicio acá en San Luis, en la Action. La verdad está muy buena, cobran 50 pesos por persona. Y tenés una ducha ilimitada. Eso significa que no se corta, que vos podés bañarte y lavarte bien todas tus partes y no te vas a quedar sin agua. Así que recomendable en la Action de San Luis acá en la capital.
También otra cosa buena que tuvo esta ducha, déjame que lo recalque, es que el agua caliente siempre salió caliente. Claro. Porque nos ha pasado que, o sea, en general nos bañamos en la ducha de Eros. Pero cuando no lo hacemos, me ha pasado de que se me cortaba el agua caliente. Agua fría, chao. Agua fría, y bañarse con agua fría, es horrible. Así que siendo las 5 de la tarde, qué mentiroso, ¿no? A ver, yo tengo acá el reloj. 5 y media de la tarde, nos vamos para allá. Yo creo que faltaría calentar el agua y nada más. Bueno. Ay, nos trajeron recién facturas. A ver, abrila. Estos días no saben, nos regalaron facturas, vino. ¿Qué otra cosa nos habían dado? Después vino la hamburguesa. Ah, nos regalaron una hamburguesa con papas fritas. Una pizza, una locura. Ay, la pizza, sí. Pastelera, bien ahí. Gracias al amigo de la acción que se acercó a traernos facturitas. Este es un circuito alrededor de un lago acá en Potrero de los Fures que lo hicieron una pista para automovilismo. Miren, ves que hay acá, no sé cómo se llama el nombre específico de esto, hay un lugar que dice boxes y bueno, es una pista. Es una pista para correr autos. Claro, mirá. Y las rejas de acá son grandes para que cuando vienen autos a alta velocidad no vuelquen y se vayan para allá. Potrero de los Funes. Nunca me hubiera imaginado cruzarme esto acá. Y lo hicieron hace poco, hace 15 años. Más de eso no, ¿eh? Estamos viendo que es un paisaje hermoso, pero nos parece que un poco las rejas de acá de los costados opacan un poco la belleza de este lugar. Y bueno, vos tuviste la suerte de conocerlo cuando esto no estaba. Sí, yo vine con mi familia hace bastante tiempo. No estaba esto, era mucho más pintoresco. Me parece muy raro, vos venís manejando por acá y tenés las rejas, por ahí un hotel tapado con rejas, medio como raro. Sí, no sé, personalmente no me gusta mucho cómo queda eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que era necesario hacerlo? Buenos días, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos en Potrero de los Funes y hace un frío que ni les digo. Pero tenemos una muy buena noticia. Contá, hacía mucho que no hacía tanto frío. No, hacía mucho que no hacía tanto frío, es verdad, hizo como 4 grados más o menos. Utilizamos la bolsita de agua caliente otra vez. ¡Volvió! Volvió la famosa bolsita de agua caliente que la última vez que la usamos fue en Ushuaia. No, igual en el camino también la usamos, sí, un poco, porque Fernanda es media friolenta y bueno. Sí, para que me voy a venir acá. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos? La buena noticia es que con el frío que hizo, Eros arrancó a la perfección. ¿Cuánto hace? ¿4 grados? Ay. Ahora ya un poquito más. ¿4? 5 grados hizo la noche. Sí, a la noche hizo 5 grados. Ahora creo que están haciendo como 12. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy nos vamos a ir para el lado de... Estamos en Potrero de los Funes y vamos a ir a... Ya dije que estábamos en Potrero de los Funes. ¿Lo puedo decir de vuelta? No. Ah, y vamos a descubrir un poquito el pueblo, a conocerlo, a pegarle alguna vueltita, a filmarlo, a ver qué hay acá. Es un lugar típico, es decir, toda la gente que viene a San Luis, uno de los lugares que viene es a Potrero de los Funes, es muy turístico. Y pintoresco, así que vamos a descubrirlo juntos y vamos a ver qué hay a sus alrededores. Bueno, y también quería contarles que ayer estuvimos dando algunas vueltas a la noche para ver a dónde dormir. Nosotros nos fijamos en la aplicación iOverlander a dónde dormir y había unas opciones, pero como que no nos cerraba. Entonces dijimos, ya fue, vamos a mandarnos al hotel, al estacionamiento. Y dijimos, capaz que nos sacan, pero bueno, probamos. Y dormimos acá y no nos sacaron. Fuimos a preguntar también si había, si podía quedarse acá, pero no había nadie. Sí, fuimos a preguntar si podíamos quedarnos, pero no había nadie, así que dijimos, bueno, nos quedamos, ya fue, y nadie nos sacó. Así que re buena onda. Igual, ya saben, para fijarse a dónde dormir, si están en el motorhome, la aplicación iOverlander. No conocemos otra aplicación que
te diga o te recomiende lugares a donde dormir. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, llegó la hora de almorzar. Estoy haciendo unas milanesas de seitán. Y estos son como unos bifecitos de seitán también. Parece carne, pero no es. Acá una ensaladita. Miren el patio del resto de hoy. ¡Qué hermoso! Hay un poco de viento, pero está hermoso. Bueno, este hermoso lago que ven, que en realidad no es un lago, es un embalse, se llama Embalse Potrero de los Funes. Y es uno de los atractivos más importantes de acá, de Potrero de los Funes. Y según lo que leí, se hace pesca deportiva acá. Acá estamos ubicados más o menos a 23 kilómetros de la ciudad de San Luis. Estamos cerquita. Estamos cerquita de la ciudad de San Luis. Bueno, estamos acá terminando de comer y nos enteramos de algo muy importante. Va, a algunos les va a interesar y a otros capaz que no les va a interesar. Pero yo sé que a José le gustó mucho lo que le dije. Y es que Potrero de los Funes es la capital nacional del ajedrez. Es un deporte que me entretiene. Obviamente todo virtual porque no puedo jugar. A veces juego con Fer. Nunca le pude ganar. Pero está bueno porque siempre es diferente. Y te hace pensar, te relaja un poco. La verdad que es entretenido, me gusta mucho. Me hubiese gustado mucho aprender de chico. Uy, se me escapó una. Aprender de chico porque tiene un montón de estrategia, un montón de técnicas. Siempre es algo nuevo. Nunca es algo que es monótono, igual, repetitivo. Sí, la verdad que es muy interesante. Y yo creo que a las personas que les gusta jugar al ajedrez, esta información les va a gustar. Acá se jugó un campeonato mundial del ajedrez en el hotel de Potrero de los Funes, que ojalá podamos conocerlo. Me encantaría. Así que bueno, me gustaría que pongan acá en los comentarios si a alguno le gusta jugar al ajedrez también. Yo creo que nadie sabía. No, esta es una información que les estamos dando que nadie sabía, nunca contamos de la pasión de José con el ajedrez. Es muy bueno jugando, la verdad. No. Sos bueno jugando, nunca te pude ganar y yo no juego tan mal. Pero no soy bueno, soy muy amateur. Pero pará, muy amateur. Escuchá, si alguno quiere jugar al ajedrez con José, lo busca en Instagram, jose.academia, y te puede jugar a una partida o no. Porque él siempre juega con una aplicación que se llama Chess y, bueno, juega con distintas personas de distintas partes del mundo. Yo qué sé, capaz que está bueno jugar con alguien conocido. Igual soy calentón. Sí, yo lo leo. A veces, viste, pispeo lo que está haciendo y veo que le escribe. Una vez a uno le puso gato. Bueno, sigamos comiendo. Qué cosa más bonita. Vení, tomá, tomá. Acá. Vení acá. Pero qué bonito, ¿qué querés? Hola, perrito. Hola, bombón. Hola. Hola, ¿querés venir? ¿Querés venir a Alaska con nosotros? Ella quiere un mimo, me parece. Vení. Quiere un mimo. Pues se va. Vení. Tiene miedo. Creo que fue Fau, ¿eh? Creo que fue Fau. No sé si para amarilla. Soy torpe, todavía no mido mi cuerpo. Bueno, Fer, vamos, que yo te voy a mostrar acá ahora un lugar que dicen que es hermoso y el camino también. ¿Qué decís? Estoy muy llena. Ay, sí, comiste bastante. Vamos, dale. Que está ese Citroën, por favor. Y ese color, me encantó. Quiero uno. Buenas tardes. ¿Por acá se va el camino del Mirador? ¿Dónde quieren ir? Al camino del Mirador, para la punta. ¿La punta? Sí, por acá. Mira, es. ¿Bajá ahí? Sí. ¿Viste la casa esta? Sí. Ahí no va a doblar. Ah, bueno, listo, dale, genial. ¿De tierra es o asfaltado? No, de todo asfalto. Ah, todo asfalto, ah, buenísimo. Muy amable. Hasta luego. Tiene este camino, esta hermosura, ¿eh? Curva, curva.
Este camino se llama Camino del Mirador y estamos yendo a La Punta. Une Potrero de los Funes con La Punta. Y la verdad que yo cuando lo empecé a ver en Google Maps, para verlo, vi que era todo así. Dije, oh, este camino seguramente es de tierra. Y ahí, bueno, ahí le preguntamos al señor y la verdad que me dijo que era asfaltado. Y más aún, se me taparon los oídos, pero mal. Lo que quiero decir es que como está asfaltado el camino, más aún me dan ganas de ir. Porque la verdad que si era todo de tierra y con pozos y bueno, íbamos por otro lado. Porque hay otros caminos para ir a La Punta. Pero acá estamos rodeados de montañas. ¡No! ¡No! Claro, con Azul aquí se encaminó del Mirador. Espera, que para acá. Y sí, tuvimos que frenar porque parece que hay una vista tremenda. Mira, ¿qué es esto? No, aparte las montañas. No. Las montañas y las nubes le dan un toque terrible. Mirá las nubes allá, parece que está lloviendo. No, no, es tremendo. Y desde acá arriba, Fer, se ve el cabildo donde vamos a ir nosotros. Y de acá se ve todo el camino que vamos a hacer ahora. ¡Qué hermosura! A ver si me viene uno en bicicleta. Hay que pedalear acá, ¿eh? No. Vamos, tú puedes. Bueno, llegamos a La Punta. Está empezando a llover, está todo el cielo cubierto. Estamos yendo rumbo a una réplica del cabildo que estaba en Buenos Aires. No, qué flash. ¡El cabildo! Me fui a 1810, ¿eh? Los invitamos ahora a que se transporten junto con nosotros a Buenos Aires, al año 1810. Están viendo frente a sus ojos es una réplica exacta del Cabildo de Buenos Aires. Se construyó en conmemoración al Bicentenario. Está claro que el Cabildo representa el 25 de mayo de 1810. Bueno, y en este lugar se realizan un montón de actividades, como por ejemplo actividades recreativas. Hay un museo adentro. Tiene un costo el ingreso, que no lo sabemos porque ahora no hay nadie para poder preguntar, pero sabemos que vienen de escuelas, vienen de distintas partes del país a verlo, porque bueno, es un ícono para el país, el Cabildo. Yo, que estoy acá, parece que estoy en 1810, porque la verdad que es una construcción hermosa. Y no me entra en el lente de la cámara de tan grande que es. Porque el Cabildo que está en Buenos Aires era así, obviamente, pero lo cortaron para que pase la avenida 25 de Mayo. Es un poquito más cortito que este. Y hay un cabildo muy lindo también en Salta, que es muy parecido a este. Bueno, y este lugar, La Punta, que es a donde estamos ubicados, que está a 20 kilómetros de la ciudad de San Luis, es una ciudad considerada la más joven de Argentina, porque en 2003 recién es que se... Se fundó. Se fundó, no me salía la palabra. Sí, acá arriba unas tomas de dron. Vamos con las tomas de dron. Hermoso. Ya van varias veces que nos agarra esta hora en la ruta, ¿eh?
Le estoy agarrando el gustito, me está gustando. La verdad que es un momento hermoso para marcar en la ruta, para tomar unos mates, para escuchar la radio. Y estamos yendo para un lugar que hace mucho tiempo teníamos ganas de ir. Y por fin se nos va a dar. Vamos a estar ahí unos días. Pero no vamos a decirle a dónde vamos a ir, sino que lo van a ver en el próximo capítulo. Van a tener que aguantarse una semana, a menos que nos sigan en Instagram, que seguramente ahí ya van a saber. Pero si no, van a tener que aguantar una semana para saber a dónde vamos y a quiénes vamos a ver. Así que bueno, nos quedan más o menos una horita y media de viaje y llegaremos a destino. Vamos a mostrarles este atardecer hermoso. Nos vamos rumbo norte, así que bueno, quédense para el próximo video. Que en realidad quédense, no, en el próximo video van a ver a dónde vamos. Si ya lo vieron en Instagram, a dónde vamos a ir, pónganlo en los comentarios. Y si no, pongan a dónde creen que vamos a ir. Bueno amigos, nos despedimos, les mandamos un enorme abrazo rutero y será hasta el próximo video. Chao.